En muchos sitios ya del mundo estamos en verano. Empieza a hacer muchísimo calor. Cada vez hace más calor, por cierto. Y hoy quería empezar este tiempo de verano, de playa, ya julio, hablando, transportándoos a Hawái, un lugar que todos conocemos de multitud de películas, pero que está muy alejado de mucha gente, sobre todo de mí, que vivo en España. Y hoy os quería contar cosas curiosas, os quería contar leyendas, misterios, enigmas de este lugar tan increíble que es Hawái. Y vamos a empezar por la ciudad de Kaluapapa. Y es que se dice que es uno de los lugares más embrujados del mundo. Hay una oscura energía, dicen, que se cierne sobre esta isla de Hawái. Y es que incluso hay quien afirma que es uno de los lugares más malditos de la Tierra. ¿Esto por qué ocurre? ¿Por qué existe esta historia sobre esta isla que se cree encantada? Y es que durante más de 100 años fue el destino al que se enviaban a los leprosos, confinados en absoluta soledad, sin que se les permitiese salir de la isla ni ver a su familia. En Hawái empezó una época donde había mucha lepra, una época donde esta enfermedad pues era muy contagiosa, mataba a mucha gente. Y decidieron coger una pequeña isla, enviar a 8.000 leprosos ahí, para que murieran. Los que iban hacia ahí, que algunos pues se podían haber curado perfectamente, pues claro, ya cuando cogían el barquito, ya sabían que iban a la muerte. A partir de ese momento ya no les dejaban hablar con sus familias, ni escribir cartas, ni absolutamente nada. Esta isla estuvo en funcionamiento, ojo, hasta 1969. ¿Y quién ayudaba a esta gente? Esta gente los ayudaban, pues, misioneros, curas, que mejoraron mucho su vida ahí, porque claro, tenían lepra, pero no morían a los 2 días. A lo mejor se pasaban años ahí. Y esta gente que desinteresadamente les ayudaba, pues mejoró muchísimo la vida de estos leprosos. Pero se cree hoy en día que es una isla deshabitada, una isla donde no se puede ir, básicamente, porque se cree que los espíritus de toda esta gente que murió siguen en ella. Y ahora nos vamos a otra isla de Hawái, Ni'ihau. Es la isla inhabitada más pequeña de esta zona y también es la menos conocida. Muchas veces se la ha llamado la isla prohibida porque es propiedad de los descendientes de Elizabeth Sinclair, dueña de una plantación que compró la isla al rey de Hawái por 10.000 monedas de oro. Esta isla tiene una pequeña base naval. Hay muy pocas personas que estén autorizadas a visitarla. Poca gente va con visitas guiadas. Y sí que se puede ver, sí que se puede estar, si eres un invitado de los propietarios. No hay carreteras, ni cables, solo hay paneles solares. Y hay poquitos nativos que viven ahí y no pagan rentas. Se ha intentado comprar por Mick Jagger, por ejemplo, de los Rolling Stones, se dijo que no. Y se cree que en esa isla, pues, hay algún tipo de misterio, algún secreto, algo que encontraron. A lo mejor váyanse a saber algún tipo de piedras, de materiales preciosos, de... quién sabe, si incluso oro. Y es que no dejan ir absolutamente a nadie. Y eso es bastante extraño. Y hay multitud de teorías, multitud de habladurías sobre esta isla y lo que pasa en ella. Y ahora vamos con los Menehune. Esta es otra historia, otra leyenda, digamos, otro mito de Hawái. Y es que los Menehune son una raza mítica, unos traviesos e inteligentes pequeños seres que se dice que viven en lo profundo de los bosques y valles. Los Menehune son asociados con los días de los antiguos asentamientos en Hawái. Dicen que los Menehune llevan en las islas 1500 años, antes de los colonos polinesios que llegaron y las conquistaron, y aparecen en historias muy antiguas y también en historias muy actuales. Se rumorea que los Menehune eran expertos constructores con sus manos, artesanos, que ellos pudieron construir templos que hay en Hawái, que construían canoas, estanques y casas, y lo hacían en muy poco tiempo. Aunque se dice que habitan en todas las islas, la isla de Kauai es el escenario más común donde se pueden escuchar historias sobre los Menehune. Son pequeños seres de 6 centímetros y para muchos a veces no son muy buenos, digamos. Se dice que son traviesos y a veces agresivos. Pero todo el mundo los respeta porque se cree que han construido muchísimas cosas de la isla. Y nos vamos con otra historia, con otro mito de Hawái. Y lo llaman las aguas rojas de Waianapanapa. Hay una antigua leyenda alrededor de una cueva, la cueva Waianapanapa, en Maui. Y este cuento describe cómo la princesa Popolaea, mientras se escondía en su cueva para protegerse de su cruel y celoso esposo, el jefe Kakea, fue descubierta por el desalmado hombre, y este la mató sin piedad. En memoria de la muerte de la princesa, las aguas que corrían por la cueva tomaron un matiz colorado, y varias veces al año, en honor a la muerte de la princesa, se dice que se pueden ver esas aguas rojas y no se sabe si son los habitantes de esa zona que las tiñen o es el fantasma de la princesa que tiñe esas aguas. Y hay un árbol, el árbol Ohia Lehua, encontrado en las islas a una altura de entre 300 y 2800 metros, y se conoce por su madera rojiza y sus flores rojas. Sin embargo, el Ohia Lehua es un árbol sagrado asociado con Pele. Pele es la diosa del volcán y Hiiaka, la hermana de Pele, quien es la guardiana del bosque. La leyenda dice que Pele ordenó la destrucción del bosque que pertenecía a su hermana, después de descubrir que su amante, Lohiao, se había envuelto en un romance con su hermana. Hoy en día, el volcán activo Mauna Loa, en la gran isla de Hawái, continúa emanando lava y destruyendo los bosques de Ohia Lehua. Se dice que si un turista arranca sus frutos o flores sin practicar un ritual, pueden ocurrir consecuencias, desde tormentas hasta ríos de lava, incluso la muerte. Y estas flores, ojo, están protegidas bajo una ley estatal y no pueden ser arrancadas en los parques. Y ahora pasamos ya a una carretera, se le llama la vieja calle Pal. Y esta carretera, ya muy antigua, fue reemplazada por una más nueva, la carretera Pali. Y en este lugar es donde muchas historias involucran espíritus sobrenaturales, fantasmas y apariciones. Esta carretera está cubierta por densos árboles, no hay iluminación, y las partes viejas, las partes antiguas de esta carretera son el escenario perfecto para historias espeluznantes. Algunos cuentan que hay grandes y blancas figuras de fantasmas que se mueven a lo largo de esta calle, que es como le llaman, frente a los vehículos. Han ocurrido innumerables accidentes en esta carretera, muchos de ellos inexplicables porque tampoco es que haya mucho tráfico. Y es que en esa parte existe un mirador que fue el sitio donde ocurrió una de las batallas más críticas cuando se unificaron las islas hawaianas por parte del rey Kamehameha. Se dice que es el hogar de una blanca silueta fantasmagórica que aparece en ciertas noches, así como soldados fantasma que se lanzan desde un acantilado. Como veis, es un lugar terrorífico, un lugar donde se unen muchísimos casos de apariciones, y que si alguno va por Hawái y ve algo, por favor, nos lo comente. Hay otra leyenda antigua que advierte que si se viaja con un cerdo, sí, con un cerdo, por las carreteras de Pali, hay un camino entre Honolulu y Kaneohe que en este lugar no te dejarán pasar. Se dice que está prohibido pasar por ahí, por esta zona, por este trozo de carretera, con un cerdo. ¿Y por qué? Porque según la leyenda, los cerdos atraen a los espíritus y alteran la relación entre el dios del fuego Pele y el dios cerdo Campua. Los que ignoran esta leyenda y lleven un cerdo con una, yo qué sé, con un camión o con una furgoneta o en su coche o derivados, se dice que pueden sufrir y han sufrido problemas mecánicos o incluso un accidente. El accidente es la manera que tiene Pele de mantener a Campua fuera de sus dominios. Muchos residentes de Oahu siguen esta consigna hoy en día y nunca pasan por esta zona con un cerdo. Y para los lugareños que no puedan evitar pasar con un cerdo por esa zona, se les recomienda atar una hoja fresca de ti, bambú o plátano alrededor del paquete, alrededor del animal, para protegerlo. Hay otra historia, la que llaman la esquina de Morgan. Y es que en un lado de la vieja calle de Pali, que justamente da a contraviento, se encuentra la esquina de Morgan. En esta esquina hay una presencia de un árbol gigante que lo asocian a muchos encuentros con fantasmas. Algunos lugareños cuentan que hay apariciones de cuerpos colgados, sonidos misteriosos en los techos de los coches y también sonidos que salen de debajo del árbol. Como hay mucha gente, no quiere pasar por ahí porque es un lugar donde, imaginaos, pasar con el coche y escuchar como alguien golpea el techo de tu auto, no debe ser muy gracioso. También en Hawái hay una historia relacionada con Japón, y es que en el folclore japonés, una mujina es una criatura sin rostro que puede cambiar de forma y de forma muchas veces humana. Un día, los inmigrantes japoneses que llegaron a Hawái trajeron esta historia al folclore hawaiano. Pero un día el viejo cuento tomó un giro inesperado. En 1959 se informó que una mujer había visto una mujina en un lugar de teatro en Kahala. La mujer del lugar afirmó que se fue al baño, notó que otra mujer se estaba peinando, y cuando se acercó lo suficientemente para ver la cara de otra mujer, inmediatamente se dio cuenta de que la mujer pelirroja no tenía rasgos faciales. Se informó que la mujer tuvo una crisis nerviosa, incluso fue obligada, se la tuvieron que llevar a un hospital. Originalmente los lugareños pensaron que la historia era solo un rumor, pero cuando el locutor de radio local Glenn Grant estaba discutiendo su validez en el aire, en el programa de radio en directo, en 1981, la mujer hizo una llamada personal a la radio y esta contó su historia. Agregó que esta mujina, que se había encontrado con el pelo rojo, y que esa noche en esa radio contó detalles que no se habían reportado previamente, y desde entonces hay muchísimas historias de los sin rostro. Algunas provienen de Glenn Grant, este jefe del radio, este locutor de radio, que va recopilando historias de gente en su canal, en su estación de radio, va recopilando historias de gente que ve a los sin rostro. Aún hoy en día hay muchísimos casos de avistamientos de estos mujina o mujina. También en Hawái se habla de los Hawaka Ipo, que son los espíritus de los antiguos guerreros hawaianos. Están eternamente maldecidos para marchar siempre durante la eternidad por las islas de Hawái, y son conocidos como los Night Marchers. Se dice que cuando se ven, se marchan en una sola línea, a menudo portan antorchas y armas, tocan tambores y van cantando. Los Night Marchers rara vez aparecen durante el día, pero cuando lo hacen, significa que están escoltando a un pariente vivo al otro lado, a la muerte. Las señales reveladoras de que los Night Marchers se dirigen hacia una persona son los sonidos de tambores cada vez más cerca, un olor asqueroso, caracolas sonando y luces de antorchas que se aproximan. Se considera un mal presagio mirar a los Night Marchers a la cara, por lo que hay que protegerse y hay que ponerse boca abajo cuando los ves pasar, taparte la boca y no mirarlos. Se dice que si los miras directamente a la cara, los Night Marchers te matarán, a menos que un antepasado te reconozca y te reclame. Debido a que no hay ninguna estructura sólida construida en este camino de los Night Marchers, muchos lugareños cuentan historias que, claro, al no tener unos caminos asignados, al marchar para siempre por las islas, muchas veces dicen que lo ven pasar por sus casas, por al lado de sus coches por las playas, y que los lugareños les entra un miedo atroz, un miedo terrible, cuando oyen los tambores y ven las luces de estos guerreros de noche. Hay otra historia que habla de un espíritu que lo describen como una mujer cubierta de musgo y moho verde, que deambula por la parte llamada Guayagua. Los lugareños de esta zona la llaman la Dama Verde, y ella es vista normalmente cerca de un jardín botánico, pero los informes dicen que también se les puede ver en la escuela primaria de Oaxaca, y aquellos que la han visto de cerca, sobre todo hay avistamientos en esta escuela, la describen como una mujer con escamas verdes como un pez, dientes irregulares y cuello cubierto de algas. Se dice, en el trasfondo de esta historia, que una vez una mujer que visitó esta parte de Guayagua con sus hijos, mientras estaba allí uno de sus hijos se perdió, nunca fue encontrado, y la mujer murió de angustia. Se cree que el espíritu de esta Dama Verde aún recorre el área de Guayagua en busca de su hijo perdido. Y también se cuenta la leyenda que ella se llevará a cualquier niño que encuentre. El 7 de diciembre de 1941, Japón lanzó su ataque a la estación naval de Pearl Harbor. Miles fueron asesinados y heridos en esta guerra. Pero los ataques no estaban dirigidos únicamente a la estación naval, sino que también se atacó la base llamada Hickam. Se dice que en esta base, no tan conocida, hay apariciones fantasmales, luces inexplicables y ruidos extraños que dicen que son comunes en este histórico sitio. Un edificio de la base aérea de Hickam todavía tiene agujeros de bala infligidos por el ataque en 1941. Se dice que este es el lugar donde cientos de soldados murieron a causa de sus heridas. Visitantes y trabajadores afirman haber visto soldados fantasmales caminando por los pasillos, y se escuchan pasos y gemidos dolorosos en las habitaciones vacías. Hay una caseta de vigilancia en Hickam que se dice que está especialmente encantada. Un soldado había muerto a tiros en el interior y al terror de la noche. Y mucha gente afirma que sobre esa hora, sobre la medianoche, se puede ver a un soldado vestido con un uniforme militar de la guardia de pie de la década de 1940. Otros fantasmas también han sido vistos en el muelle de la USS Arizona, que fue en Pearl Harbor cuando los japoneses lo atacaron. Este barco se hundió y todos los soldados a bordo perecieron. Se rumorea que las apariciones de soldados que patrullan la zona incluso se pueden ver de día. Muchos visitantes reportan sentir una gran sensación de tristeza, estar asustados sin razón aparente o sentir dolor. Se dice que el fantasma de un soldado que recibió un disparo después de dejar su puesto durante el ataque aún está en la cubierta del barco, y aún a veces se puede ver salir a la superficie el barco hundido, ya que algunos restos de los soldados fallecidos todavía siguen en el barco a día de hoy. Y ahora nos vamos a la carretera llamada Nuʻuanu Pali. Su nombre proviene de un conocido médico llamado Dr. James Morgan, que vivió en la curva en la década de 1920. Esta Nuʻuanu Pali, esta curva se la conoce como Morgan's Corner, porque, como he dicho, se le conoce por el nombre del doctor que vivía ahí. Los lugareños afirman que un día, en 1948, una viuda de 68 años llamada Teres Wilder fue brutalmente asesinada en su casa. La casa donde vivió este doctor y donde vivía su viuda. Fue asesinada brutalmente por dos prisioneros que escaparon. Su jardinero descubrió su cadáver y no pasó mucho tiempo hasta antes de que las autoridades buscaran a sus asesinos. Al ser capturados, los dos fugitivos confesaron haber matado a Teres Wilder y explicaron que, después de robar en una casa cercana, olieron la comida de la viuda y la mataron solo por un poco de cena. Otra historia que ocurre en esta curva, en esta Morgan's Corner, involucra a una chica llamada Brittany Lockman. Se dice que se ahorcó en un árbol que hay al final de esta curva, pero el cuerpo no fue descubierto durante varios días. Su cuerpo se había desgarrado completamente de su cuello, dejando solo su cabeza en la soga. La cabeza nunca se volvió a unir a su cuerpo, incluso tampoco en su entierro. Según los lugareños, esa es la razón por qué el espíritu de esta chica aún está en esa curva. Hay una leyenda urbana que vincula esta curva de Morgan y habla de una joven pareja que decidió estacionar su coche ahí, debajo de un árbol, y cuando decidieron irse, el coche no arrancaba. El niño les dijo a la niña, el chico le dijo a la chica, que se quedara en el auto mientras recibía ayuda. A lo largo de la noche escuchó que las ramas de los árboles empezaban a arañar el techo del coche, pero pronto se quedó dormida. Cuando por la mañana la chica fue despertada por la policía, que le decía que saliera del coche, y la policía le obligó a alejarse del coche rápidamente sin darse la vuelta. Hizo lo que le pidieron a la policía, pero su curiosidad la atrajo y se dio la vuelta. Cuando se dio la vuelta vio a su novio muerto colgado boca abajo del árbol. Su torso estaba cortado y sus dedos tenían signos de haber raspado el techo del coche. Y ese era el árbol donde se había suicidado la chica que os he contado antes. Como veis, en Hawái hay multitud de historias, multitud de leyendas, multitud de mitos, y todas son bastante espeluznantes. Cuidado si vais a Hawái, cuidado con estas curvas, estas carreteras, estos lugares. No sea que su leyenda os atrape. Gracias a todos y hasta la próxima.